día tan especial estamos en el merendero Hadas y Duendes, donde como medio comunitario vamos a dar un festejo, el Día de la Niñez, lo cual nos constituye de estar más que presente y agradecer al Padre que está en el predio de la calle Buenos Vecinos y Matus Hoyo de Colonia Segovia, lo cual nos constituye como medio comunitario festejar en este día, más que feliz estar presente en este lugar. Dar los numeritos para los sorteos y después vamos a comer cosas ricas que han preparado las mamás del merendero con un chocolate caliente. Y se les va a entregar una bolsita con golosinas. Espíritu Santo, amén. Ah, muy bien. Te damos gracias, Señor, por todo lo que podemos celebrar, por los alimentos que vamos a recibir, por los juguetitos que vamos a recibir, y te pedimos por todos los niños del mundo para que tengan alegría, que tengan paz y que tengan futuro. Amén. Muy bien, empezamos la fiestita. Sara, en este día que festejamos el Día de la Niñez en este lugar, ¿qué nos dice usted como bisabuela? Sí, que vengo a apoyar acá acá para comer, para pasar un día lindo, el Día de la Niñez. Soy Juan Carlos, soy diácono, estoy trabajando acá en la capilla Cristo Obrero en Colonia Segovia y también estoy trabajando con estas comunidades como en este momento Santa Rita, San Agustín, estoy también en Colonia Molina, en muchas comunidades muy pobres, en muchas comunidades muy carenciadas, hace ya muchos años, hace 8 años, me siento contento, me siento feliz de poder estar con ellos y no solamente trayéndoles una ayuda económica, en ropa, en alimentos, sino sobre todo también trayéndoles mensajes que alimentan también el espíritu, ¿no? Que tanto les necesita, que tanto bien les hace. Le comunico a Dios, le comunico esperanza, le comunico fe y sobre todo quiero comunicarles amor entre ellos, porque les hace falta mucho la paz, les hace falta mucho la esperanza de saber de que puede haber un cambio, de que puede haber un futuro para ellos y para sus hijos. Y bueno, con mucha alegría trabajo acá, le pido siempre a Dios para que me ayude a darle y ofrecerle lo mejor que se pueda dar para que ellos puedan tener un mejor futuro, para que el amor de Dios esté siempre en el corazón de ellos. Juan Pablo, en este día que estamos recordando y ayudando a la gente acá en este predio, el Día de la Niñez, ¿qué nos dices? Bueno, gracias a Dios podemos llevar a cabo la tarea de la catequesis con ayuda del padre de la parroquia en este barrio Santa Rita, que bueno, que mucho lo necesita, así que bueno, orgullosos de poder colaborar en el barrio, ¿no? En el Día del Niño. En estos tiempos que estamos dando esta realidad, festejando el Día de la Niñez en este gran lugar, estamos más que representando a todos los niños que son hacedores de futuro. Y están diciéndome que están haciendo para 250 personas este merecimiento de este chocolate. ¿Qué nos dice usted que representa catequesis? Mi nombre es Gabriela y estamos re contentos que hemos podido juntarnos con las mamás del merendero de la zona para celebrar el Día de la Niñez. Así que tenemos un montón de litros de chocolate y cositas dulces que ha trabajado desde ayer y desde antes de ayer las mamás del merendero. Mi nombre es Leticia y soy la referente del merendero Hadas y Duendes. Y bueno, y estamos a disposición de 250 niños para poder festejarle el Día del Niño con un montón de litros de chocolate, golosinas y sorpresitas con... 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, te diré que viene. Y después del 9 llegamos al 10, podrás recordarlo golpeando los pies. Y después del 9 llegamos al 10, podrás recordarlo golpeando los pies.
¡Eso! ¡Hacha! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale la fuerte! ¡Vamos a juntarnos! ¡Gracias! ¡Muy bien! Gracias. Desde Colonia Molina informó Eduardo Jiménez, Giramundo Comunitario.